Yo me colé en el cafecito, nunca estoy en el café de Mauricio, pero esta vez cómo no iba a estarlo con el gobernador electo de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Rego. ¿Cómo estás, Marcelo? Ana Paula, Mauricio, ¿cómo andan? ¿Bien? Yo feliz. Te escuché esta mañana, estaba sin voz, veo que ya algo ha vuelto. Es que me tuve que poner una inyección porque a las 3 de la mañana, porque salí del, bueno, que te hace mucho calor en el local, sí. Y después hubo una caravana improvisada y me pegó de frente el frío y quedé sin voz. Pero viste que ahora vienen las inyecciones que tienen corticoides y sí. Todo eso. Y de a poco me ha ido mejorando. Yo tenía que cumplir con los compromisos ya que había quedado. Si no, iba a quedar mal, así que... Te agradecemos un montón por haber venido. Sabemos que hoy la agenda debe haber sido muy apretada. Y bueno, estar aquí para nosotros, que tenerte aquí es muy valorable. No, y para mí también es muy importante. Mauri tiene sus preguntas, obviamente, sí. Ya. Pero me dejas hacer por una favor, al principio. Todo tuyo, dale. ¿Qué se siente en ese primer día? Yo recuerdo una entrevista que te hicieron, bueno, Mauricio y los chicos de Guanaco Play, donde contaste una anécdota con tu papá cuando le dijiste que te ibas a dedicar a la política, que te mandó a rezar porque como que iba a estar difícil. ¿Qué hablaste con tu papá? ¿Qué sensación hay en tu familia? La parte, digamos, más personal quiero que me contés. ¿Cómo es ese día de hoy? La verdad que mucho todavía no caigo, digamos, desde... Sí caigo desde lo que representa, de la responsabilidad, que es la más linda de todas, de servir a tu pueblo, a tu gente. Desde ese lugar me siento feliz. Por supuesto, en la intimidad, nada. Ayer tuve justamente, yo a mi mamá no la tengo, pero mi papá, bueno, estaba conmigo a mi lado. Y lo primero es, como siempre digo, agradecer a quienes te han acompañado en toda esta etapa. Y agradecí, como corresponde, a todos los que han estado en esta etapa de mi vida. A mi familia, por supuesto, que sin ellos yo no soy nada. Y por supuesto, a todos los militantes, todas aquellas personas que cotidianamente me han acompañado en este proceso, que han estado, que haga frío, haga calor. Llegar a cada departamento y que te esperen con esos ojos de esperanza diciendo que vamos a ganar, que te dan esa energía. Bueno, a todo ello y fundamentalmente a la gente, ¿no? Que la gente es la que me ha dado la oportunidad. Todos sabemos que hay una parte que le escribimos nosotros con el esfuerzo, con dedicación, y hay otra parte que le escribe Dios. Y Dios tenía guardadito ese lugar para que lo pudiera ocupar. Así que bueno, poco él y toda la gente, digamos, que me ha acompañado, debo tener solamente palabras de reconocimiento, respeto y bueno, y feliz también de que los sanjuaninos me hayan prestado esa confianza. Vos sabés que yo quiero preguntarte, porque en las veces que hemos hablado has mencionado a Dios. Hay cosas que se repiten cuando uno te pregunta eso. ¿Te acordás de tu mamá? Ah, sí. ¿Te acordás de tu viejo? ¿Y te acordás de Dios y de la Virgen de Santa Lucía? Y decir, lo haces siempre a esto, ¿no? Digo, sí, inconscientemente. Veces, inconscientemente, pero digo, durante el domingo, porque estamos a cuánto, mirá. Ayer faltaban 15 minutos para cerrar la elección a esta hora, ¿no? Sí. Casi 24 horas. Durante ese, ¿te sucedió algo que a vos te hizo sentir en esta de las muestras divinas, viste, que a veces pasan? Yo gano hoy. ¿Lo sentías desde temprano? Yo soy de los que cree que cuando uno tiene en la cabeza algo, lo visualiza, le imprime los sentimientos y o sea. Sí, yo estaba convencido que iba a ganar siempre. Y en la anterior, en esta. Porque sentía los aires de cambio y si bien manejábamos números, que son números de encuesta y que nos daban bien, a veces se tienen que mezclar con las emociones. Sí. Si viene, que venga con la ola esa de la gente del cambio, sí. Queremos cambiar esa que fuerza que sale del interior. Y en los últimos tiempos, nada, ya era Vox Populi, digamos, que me lo hacía sentir la gente. El bocinazo del colectivero, ir al almacén, el tocar la puerta de una casa, era un afecto ya... de primera mano, o sea, y no hacía ni falta que le dijera por ahí por qué nos tenía que votar. Ella misma decía, vamos, y necesitamos un cambio. Entonces, se produjo eso, y cuando se produce eso, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con las sensaciones, bueno, se dan las cosas. Yo soy un convencido de eso, que uno cuando,
cuando está convencido de lo que quiere, las cosas se dan. Vos hablaste justamente de eso, de las sensaciones en la calle, incluso nombraste el Vox Populi. Nosotros salimos hoy justamente a hablar con la gente en la calle y habló mucho de esto, de esta sensación, ¿no? Algunos de esperanza y otros de incertidumbre. ¿Qué le dirías a esos sanjuaninos que están del lado de la esperanza y otros de la incertidumbre? De, che, 20 años estuvo este gobierno o este color político y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué le dirías a esos sanjuaninos? Primero, los sanjuaninos tienen que quedarse tranquilos, estar en paz, estar en calma. Quien ha venido no ha venido para cambiar las cosas que se han hecho bien. Yo he venido para hacer los cambios necesarios, que estamos convencidos que hay que darle una impronta a la innovación, de una nueva forma de hacer política y de nuevas ideas. Pero aquellas cosas que están bien, que se queden tranquilos, que vamos a seguir por los mismos caminos. Yo no he venido a cambiar nada que está bien. No soy de los que le saca el naipa a esa casita que hacemos. No. Yo creo en las políticas de Estado, creo en una mirada hacia adelante, no creo en las peleas rabiosas entre políticos, así que no me voy a ver peleando con los demás. Tampoco me voy a ver peleándome con los intendentes, porque yo con los intendentes tenemos un trabajo en común. Los intendentes, más allá que muchos de ellos son de otro espacio político, para mí eso se ha terminado. Hoy ellos cumplen una función que es servir a la gente y la misma que me toca a mí. Todos somos un empleado de la gente que estamos ahí para administrar bien lo que es de todos. Algunos en el área municipal y otros en el área provincial. Pero que tenemos que trabajar codo a codo para que los sanjuaninos sientan que quienes circunstancialmente estamos conduciendo, estamos pensando en ellos y no en nosotros. Hay dos cuestiones que has mencionado y yo recién decía que Orrego, digo, ibas a tener una situación bastante difícil, que es, primero, que no sos peronista, o por lo menos no venís de ese sector, y el peronismo se ha caracterizado por no ser buena oposición en el último tiempo, lo ha reconocido Cristina. Sí, mi extracto fue justicialista, yo no voy a negar lo que he sido. Yo después me afilié a Producción y Trabajo, cuando sucedió todo lo que fue el kirchnerismo, sí. Y yo no prediqué ni un segundo con ellos, porque de entrada nomás sabía que no, y obviamente abrimos un espacio provincial que se llama Producción y Trabajo, y en la que fui presidente con 27 años, y en la que soy actualmente con 48 años presidente nuevamente, digamos. Pero digo un poco para aclararla. Bien, y yo decía, tampoco tenés, vos mencionaste el tema de los intendentes, yo te menciono el tema de los diputados, ¿no? Es decir, que seguramente vas a decir algo similar. Sí. Ahora, para tener un buen gobierno, también hay que generar buenas leyes, y esas leyes tienen que salir con el apoyo de los diputados que hoy los tenés en contra, o que los vas a tener en contra. Bueno, pero yo me pongo a pensar en esto. Ponete que vos sos diputado. Sí. No estamos en el mismo espacio político. Y yo pongo sobre la mesa una ley que le hace bien a los sanjuaninos. Le hace bien, le damos beneficio para mejor. Y vamos a decir, bueno, pero a mí no me gusta esto que dice la ley. Pues bueno, escuchemos, no, hablemos, dialoguemos y hagamos una mejor ley. Porque yo no tengo la palabra ni la verdad absoluta. Hagamos una mejor ley. Y vos, que seas de otro partido político, vos vas a querer el bien para los sanjuaninos. No creo que quieras poner palos a la rueda sin ningún tipo, porque la verdad, en definitiva, todos queremos el bien común. Saldrán de ahí las mejores ideas, el diálogo, en el consenso. Yo creo todavía en eso, porque además yo vengo de ser oposición, voy a empezar a ser oficialista a partir del 10 de diciembre, pero vengo de una oposición que dio gobernabilidad, que en tiempo de pandemia estuvo ahí para ayudar, que en tiempo de terremoto estuvo ahí para ayudar, sin tener peleas que no les iban en otras provincias, se tiraban por poco con bala. Digo, y yo estuve ahí. Después vino el Acuerdo San Juan y estuve ahí poniendo mi idea. Y aquellas leyes que entendí que eran buenas las aprobé, y aquellas que no, puse mi consideración. Entonces, ¿qué es lo que digo? O sea, a mí me avala por lo menos el pasado, de decir que siempre fui así. Es más, yo he sido el único intendente de la oposición y me ha tocado gobernar así. Sí. Y Santa Lucía fue uno de los departamentos que más creció en los últimos 10 años. Entonces, digamos, tengo suficiente autoridad intelectual y moral para decir lo que tengo que decir. Y me parece que aquellos que realmente quieren un mejor porvenir para San Juan, nos vamos a sentar todos en una misma mesa a charlar. Yo no creo en peleas tontas, creo que no le sirven a la gente, y creo que quienes hacen eso terminan padeciendo, digamos, resultados que no sirven. Hay una pregunta con relación al tema diputados, y es preguntarte, primero, por la ley de acceso a la información pública. ¿Vas a legislar sobre el acceso a la información pública, que este gobierno no lo está haciendo? La segunda es, ¿qué va a pasar con la ley de lemas? Y la tercera, que tienen que ver con cuestiones legislativas, es ¿qué va a suceder con los tres mandatos? Bueno, a ver, con el tema de la ley de información pública, me parece que todos vamos hacia ese camino, una necesidad, que cada persona pueda observar
en qué se gasta. Hay que ver cómo lo hacemos, de qué manera, para que sea, si bien, bien transparente para todo, pero que sea bien práctica, digamos. El segundo tema era el tema de la ley de Lema. No, no sirve. La ley de Lema no le sirve a nadie. No puede ser que no termine ganando una elección quien más votos saca. Eso no, es totalmente, está fuera del sentido común. Entonces la ley de Lema se va a derogar y se va a ir a una ley de sistema de boleta único, sistema de papel, como sea, de las leyes que yo creo que se tienen que poner la legislatura. ¿Quién va a ir en contra de la ley de boleta única de papel o en contra de una ley de boleta electrónica? Gastamos menos dinero, gastamos, afianzamos en trabajar con el ambiente, porque no gastamos papel. La última, la ley de Lema, el 14 de mayo, para un Lema, 48 toneladas de papel. Entonces no tiene sentido, ¿no? Ponemos una ley de boleta única, gastamos menos, mejor para la gente, menos tiempo. Es decir, tiene un montón de beneficios. Entonces yo creo que esas leyes, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la ley de Lema, en lo material, no fue pragmática, digamos. Nos sucedió que íbamos a votar el 14 de mayo y era un arcoíris de boletas, se mezclaban las boletas, faltaban pupitres, decíamos a los delegados del Tribunal Electoral, pero habiliten los bancos para poner la boleta. No, pero tampoco había banco porque era la cantidad de fiscales que había afuera y era impresionante. No sirve. A la gente hay que hacerse la más fácil. Mire, la gente, porque hagamos ley de Lema. O sea, las consecuencias, ¿cuáles fueron? Las mismas, digamos. Con ley de Lema, si es ley, la gente se expresa. Pero hagámosela más fácil, hagamos la política más fácil. Lo que hacemos política, la hagamos más fácil también nosotros. Menos burocracia, más participación. Y el último tema, que es el tema de la red, tampoco. No. 4 años dura un gobernador y el vicegobernador. 4 años más, si la gente así lo desea, porque le puede decir los primeros 4 años, chao, que no, o sí, si le dice sí, 4 años más, y se ha terminado. Que vengan otros políticos con nueva idea, y tienen que ser mejores que los que hemos estado en función, porque si no, evidentemente no hemos progresado como sociedad, y sea de cualquier color político. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros no podemos perder el tiempo en estas cuestiones, en las interpretaciones, y son 12, no. 8 años es suficiente y además creo que le hace bien a la democracia. Marcelo, hablaste de ideas y en el último tiempo también te escuchamos mucho hablar de cambios con certezas. Sí. En lo que hemos recién compartido de la palabra de la gente hoy, está necesitando cambios y sobre puntos fundamentales, ¿no? ¿Qué certezas nos podés decir que van a haber en tus primeros días de gobierno sobre educación, sobre salud? ¿Qué nos podés decir ahora? Todos los programas que tenemos con los más de 500 profesionales ya hoy que están trabajando, muchos de ellos están hace 5 años trabajando. Vienen trabajando no solo en el diagnóstico, sino también en cómo hacemos para ir resolviendo estos temas tan sensibles. Todos están dirigidos, y eso es lo que le pedí en su momento, a proteger las familias sanjuaninas. Si en materia de educación no estamos bien, que además San Juan no está bien, estamos entre las 3 peores provincias que peor calidad educativa tiene, tenemos que trabajar a cambiar eso, y más la tierra de Sarmiento. ¿Qué significa? Nuevos programas, por supuesto, mejorar el tema de salario, nuevos programas, mejorar el tema de edilicio, generar las oportunidades, las actualizaciones, las capacitaciones a los docentes, porque son profesionales de la docencia. Tenemos que trabajar más en lo que son los gabinetes psicopedagógicos, actualizar muchas leyes. Estas cuestiones son centrales, ¿no? La Ley Federal de Educación son casi 16 años, la de la provincia son 7. Imagínate lo que pasó con los 16 años, empezó el smartphone, las apps, tantas cosas que hay que actualizar desde allá, pero nosotros tenemos que nivelar, digamos, en vez de nivelar para abajo, deberíamos nivelar para al revés, digamos. Estamos perdiendo tiempo, digamos, en programas, te habrás dado cuenta, pasan los chicos con 9 materias, 10 materias, eso no sé de qué forma, pero eso no puede suceder más. Esos son ejes centrales. Sin educación no hay futuro. Segundo tema, el de la seguridad. La seguridad es esencial. Si una familia se desmorona, si una persona por un par de zapatillas o por un celular, perde la vida. Y de mismo pasa por el tema de salud. A veces necesitamos una operación en tiempo y forma y no se da y tenemos que esperar 3 o 4 meses y una familia que pierde un integrante es una familia que se desmorona. Pero digo, son temas muy sensibles. Y cuando hablo de cuestiones que vienen a cumplimentarse, a generar, yo creo que las políticas de Estado, más allá de que cambien las personas, sean hombres o mujeres, hay políticas de Estado que en una provincia tiene que existir siempre. Chile y Uruguay. ¿Construcción de vivienda es una política de Estado? Construcción de vivienda es una política de Estado, sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué?
vos cuando te vas y tocas una puerta vas a encontrar muchas familias que tienen una misma casa, que una sale la madre y te dice, ¿con quién vive? Y le pregunta, yo vivo con mis hijos, te dice, ¿cuántos hijos? Tenés cuatro. Ah, ¿vivís con tus cuatro hijos? No, con cuatro hijos y sus parejas y sus hijos. Y el hacinamiento. Y está, ¿no? Hay un hacinamiento enorme. ¿Qué significa eso? Que necesitamos construir muchas viviendas. Muchas viviendas sociales, muchas viviendas para clase media, porque hay una necesidad enorme de clase media que quiera acceder a su vivienda. Y también un sector de aquellas personas que tengan su lotecito, pero que es muy difícil construir, que tengan una línea para también poder avanzar. La vivienda debe ser una política de Estado, la infraestructura en camino debe ser una política de Estado, el turismo debe ser una política de Estado, el deporte debe ser una política de Estado, la energía renovable debe ser una política de Estado, un polo tecnológico debe ser una política de Estado. Son todas políticas de Estado. ¿El deporte, política de Estado como se viene haciendo ahora o cómo? El deporte cumple un papel fundamental en la vida de la gente. Te da disciplina, te da autoestima, te ayuda a trabajar en equipo, a respetar a la autoridad. Es fundamental en la vida de los más pequeños para que se formen bien. Sí. Entonces, ¿tenemos que trabajar en eventos deportivos? Sí, porque derrama, por supuesto, y decanta, ¿no es cierto?, en gastronomía, en posibilidades en los comercios. Claro que sí. Ahora bien, también que tenemos que trabajar con todo lo que significa la construcción de ese chico desde muy pequeño, que son los famosos clubes de barrio, que son clubes sociales y deportivos. Ahí es donde lo va a buscar la mamá. Pero ahí están jugando al fútbol, ¿se entiende? Y los verdaderos protagonistas seguramente van a ser ellos, porque el día de mañana no pensar que podemos tener talentos como, no sé, Riquelme, Maradona, no sé, puse todo lo de Boca. No sé, sí. Podría haber dicho Aymar y Arteguita, no, este es un chiste. Podría poner a digo, ¿por qué no tener la posibilidad de tenerlos a ellos? Una leona, ¿se entiende? Digo, miles de, digo, por poner disciplina. Apuntar más al deporte amateur, entonces. A todos, porque necesitamos. Es que el deporte amateur después se transforma en deporte profesional, porque esos chicos terminan siendo parte de clubes que los toman, generan talento. Pero además generan conducta, por eso es tan importante. Yo hablaba de clubes sociales y marqué sociales, digo, apuntes sociales y deportes. Va la familia, y la familia, y ahí en esos mismos clubes vamos a generar dos programas que son fundamentales. Uno que se llama programa Deporte Sano, un programa de prevención y contención para todos los chicos que son proclives al consumo de algún tipo de adicciones, ¿no? Visto de un punto de vista biológico, psicológico y social, con médicos, nutricionistas, psicólogos sociales, previsto para eso. Un programa también que se va a llamar programa Deporte Sin Barrera, que está destinado justamente para aquellas familias que tienen un integrante con discapacidad o varios, para que estén con su familia y puedan desarrollarse con su familia en un ámbito. Bueno, todos estos programas los vamos a llevar adelante. Y también, porque muchas veces me preguntan el tema de lo que es la Fiesta del Sol y tantas cosas que digo que bueno, se... Bueno, eso te iba a preguntar. Vas a asumir y tenés. Vuelta a San Juan, Fiesta del Sol. Sí. Yo voy a ser muy claro. La Fiesta del Sol es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra sincrasia y el amor por lo nuestro, por nuestra tierra. Sí. Bien. La Fiesta del Sol se va a hacer en relación a la situación económica de la provincia. No puede haber una Fiesta del Sol donde hayan cuatro artistas internacionales en un mismo día, el otro día cuatro artistas internacionales. Si hacemos eso porque estamos en una situación extremadamente maravillosa, ¿no? Hoy la situación no sé cómo va a estar, pero definitivamente va a estar relacionada a cómo está la situación económica de la provincia. Y apelar, por supuesto, también a lo nuestro. Lo nuestro nos identifica, nos da mucho. Digo a lo nuestro, me estoy refiriendo a lo de San Juan y a la Argentina, ¿no? Apelar a lo nuestro también. Bien. Entonces es que dentro de unos días, esta semana, el gobierno va a convocar a paritaria docente. Y UNIAC dijo ayer en conferencia de prensa que te había dicho que mandes un emisario. No. Yo lo que he hablado con el gobernador hasta ahora, solamente en el día de ayer, en unos escuetos segundos, te diría, porque ni siquiera sé si unos minutos, porque estaba toda la gente de parte de él, seguramente parte de lo que estamos, es decir, reconociendo la derrota. Y me dijo, mirá, porque hablamos para saber cuestiones formales. Nosotros, era tenente irreversible, así que estamos reconociendo el tema. Fíjate, abramos los caminos, generemos los puentes para que empecemos a generar una transición. ¿Te gustaría estar en esa paritaria? Es que yo no gobierno, el que gobierna es el gobernador. Sería faltarle respeto. Alguna vez dije que la Constitución por encima de todo está. Sí. Y bueno, los mandatos duran 4 años. Por supuesto, si me preguntan, yo... Pero a ver, los mandatos duran 4 años. Yo no... Nosotros no cogobernamos. Duran 4 años y eso hasta el 10 de diciembre. ¿Se entiende? Y por supuesto hay que respetar los mandatos. Él tiene que tomar
¿se entiende? Yo no soy, yo no gobierno, yo soy un gobernador electo, pero no en función. Bien. Bueno, claro, ¿no? El tema de... Hay una cuestión que se habla mucho, es... Hay secretarías con rango ministerial, ministerios, se hablaba, algunos decían, bueno, turismo y deporte. ¿Has pensado en si achicar el Estado, en mantenerlo? Digo, si bien faltan 5 meses, en esa proyección aquí a diciembre, ¿por dónde vas a ir? Lo que tenemos que trabajar los sanjuaninos es tener un Estado eficiente, un Estado eficaz que resuelva los problemas de la gente con menos burocracia. Eso no significa que haya más gente. Eso significa de que tenemos que ser más ordenados y hacer el trabajo bien, práctico y conciso. Que la gente no esté esperando trámites en vano, no tienen que hacer larga cola para hacer tantas cosas. En eso sí me voy a preocupar. No, más gente en el Estado, no. No, lo que sí creo que quienes deben inexorablemente marcar con el ejemplo o predicar con el ejemplo son los políticos, los que estamos en función. Y yo, si tengo las, cuando comience, determinaré, por supuesto, como lo hice en su momento en Santa Lucía, bajaré el nivel de cargos políticos. A los que ellos que crean que son superfluos, que no sirven, los eliminan. Y todo eso va directamente direccionado para resolver el problema de las personas, no de la política. Marcelo, hablábamos de que es largo el tiempo, ¿no? Desde que el gobernador es electo hasta que asume funciones. ¿Qué va a pasar esto? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué van a hacer? Claramente vienen estudiando y vienen desarrollando, ¿no?, un plan de gobierno, pero ¿cómo van a ser estos meses? Bueno, me parece que tiene que ser una transición ordenada, siempre es necesario tener, saber y conocer por ahí las cuentas públicas y sobre todo el tema económico y financiero, que es lo que después demanda en las partidas presupuestarias que están. Y además también para por supuesto, tener claro, yo siempre digo que gobernar es administrar prioridades, entonces cada uno tiene sus prioridades. Vos por ahí hablas con cualquier... Sí. Y te dicen, mis prioridades son estas, y hablas con otro y dicen, mis prioridades son otras. Sí. Bueno, por eso yo siempre digo que las propuestas se basan, y cuando vos escuchás a una persona hablar, escuchás cuáles son las prioridades. Determinaremos en su momento, pero sería importante que sea una transición ordenada, la cual descuento, porque creo en el sentido común de quien gobierna, y creo además también quien le está hablando, ambos entendemos y comprendemos que es lo mejor para las personas, para la gente. La última de mi parte... Ya está, esta elección terminó, el 13 de agosto hay otra. ¿Tiene que ganar Larreta como presidente para que vos tengas un buen gobierno? A ver, voy a ser muy claro. Mis candidatos están en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, pero yo estoy convencido que tanto Horacio como Patricia son dos candidatos de excelencia y estoy convencido que uno de los dos va a ser el presidente. Con Horacio llevo más tiempo trabajando que con Patricia, pero les tengo respeto a ambos, ¿no? Espero que tengan una buena disputa interna, garantizando siempre la unión de Juntos por el Cambio. Y yo en lo particular he jugado fuerte, digamos, en el sentido que mis personas de confianza están en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Marcelo, yo voy a cerrar con una pregunta que no tiene nada que ver con la política, pero a mí siempre me gusta conocer a la persona. Y como madre, yo digo... Como madre, como esposa, pienso que la casa se dio vuelta de un día para el otro, ¿o no? ¿Qué te dijeron tus hijos, tu esposa? ¿Cómo piensan que va a ser ahora con la vida, con un esposo, con un papá gobernador? Yo honestamente, mis hijos del chico, yo me tocó ser intendente, sé que Benicio tiene 3 años, por ahí Delfina tiene 17 ahora, y mi hijo tiene 13 años. Lo tomamos tranquilo, o sea, no somos gente común y vamos a seguir siendo lo mismo. Lo que sí está claro es que entenderemos por ahí las ausencias nomás, que son las que más, pero también un poco tan acostumbrados. ¿Estaban nerviosos ayer o cómo lo vivieron? Sí, bueno, mi hijo me quería acompañar, así que todo el día de la mañana estuvo conmigo. Es más, me puso el día anterior, papá, no te olvides de ponerte esto, y me había puesto un rosario. Le habían regalado a él para que me lo ponga. Me lo puso, digo, vamos a ganar con esto. Y después mi hija, los dos tienen perfiles muy bajos, muy bajos, pero Delphi, por supuesto, como toda hija, estaba emocionada, ayer a la noche. Y yo todavía no caigo, él y mi esposa también, digamos,
digamos, después veremos cómo lo hacemos para resolverlo, pero no es lo más importante cómo vivimos, sino lo más importante es cómo hacemos para ordenarnos y que podamos, quien le habla fundamentalmente, trabajar para la gente, que es lo más importante. Te agradecemos muchísimo habernos visitado hoy en un día tan importante y obviamente como sanjuaninos te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, el gobernador electo de la provincia de San Juan, uno de los primeros programas a los que fue, le agradecemos mucho por haber estado aquí. Nos vamos a un corte y ya seguimos con mucho más. Yo te invito.